Egunon guztioi, udako ikastaro bigarren jaunaldia asteragoaz, atxenaldi txiki bat egin dugu, baina errekuperatuko dugu gero. Lehenengo itzaldia aurkeztu baino lehen, atxoko laburpen txiki bat komentatuko dugu. Beranduago, erronka demografikoa eskaintzen dizkigun abagunez, bai arlo ekonomiko doan, bai arlo sozialean hitz egingo dugu. Ayer, bueno, fue una jornada evidentemente estadística, donde bueno, se describieron los datos poblacionales y posibles estimaciones de la fecundidad, mortalidad y migraciones de las próximas décadas. Calculados estos datos bajo una serie de supuestos realizados en los escenarios demográficos. Igualmente, se afirmó que la variable de migraciones es la que va a marcar en gran medida la evolución de la futura población, así como la de su estructura. También se comentó ayer que el grado de incertidumbre y de dificultad que conlleva estas estimaciones, especialmente las inmigraciones, es una variable que va a ser crucial y que va a ser crucial para desvelar lo que ocurría realmente. Pues hay que remarcar que es difícil y bueno, existe cierta incertidumbre de lo que va a ocurrir. Y por último, lo que parece evidente a la luz de los datos también que se presentaron es que los cambios demográficos van a suponer unos cambios en la sociedad vasca actual, así como en el resto de Europa. Hoy vamos a cambiar de registro y vamos a partir de algunos de los datos que se vieron ayer y que van a marcar, pues como he dicho, el tipo de sociedad futura. Es algo innegable que esta estructura poblacional tiene una serie de consecuencias, como es el envejecimiento de la estructura poblacional. Los seis escenarios presentados ayer coincidían en un punto, ¿no? En el aumento de personas mayores de 65 años, aumento que, bueno, que podría oscilar entre 202.000 a 334.000 efectivos, y lo que significaría pues un aumento entre un 43% y un 72%. Datos bastante significativos como para decir que esto va a suponer un cambio, una nueva reordenación en nuestra estructura social y en nuestra sociedad. Ya se viene diciendo desde hace algún tiempo. Y esto sobre todo, lo he cogido de uno de los ponentes que fue invitado, que es José Miguel Azcoitia, de Tecnalia, y que aceptó el curso, pero lamentablemente días después falleció. Y sí que muchos de la inspiración del curso estaba basado en algunas de sus artículos, de sus ideas, y entre ellas comentaba que el envejecimiento de la población era uno de los retos que iba a poner a prueba la sostenibilidad de la sociedad en la próxima década. Y que el enfoque que sea de promover, de propiciar o impulsar es el de trabajar por conseguir convertir esta situación en una oportunidad de riqueza para nuestro país. Con esto va a ser el enfoque del día de hoy. Para conocer y reflexionar en esta línea, tenemos a nuestro primer ponente, Goncho Bernaola, de Innovasque, la Agencia Vasca para la Innovación, que hace ya algún tiempo está haciendo una profunda reflexión en esta temática. Para presentar a Goncho Bernaola, él mismo nos ha facilitado un poco su presentación, y es así, ¿no?, que está convencido de que la innovación pública y los nuevos modelos de gobernanza deben orientarse hacia la creación de espacios y entornos para el encuentro de agentes preocupados por el cambio, incorporando a los procesos de innovación de diferentes visiones del territorio. Apuesta por desarrollar un ecosistema de innovación donde los procesos sociales que se den al margen del contexto empresarial o económico sean un eje importante de desarrollo. Además, considera que desde la innovación debe activarse todas las capacidades de nuestro territorio y de todas las personas que lo habitan,
Bueno, también tiene, por lo que hemos comentado, ha sido director de Ovetus, ha tenido distintos cargos en la administración pública, ahora, bueno, pues es, tiene una dirección dentro de Innovasque. En definitiva, un poco tienes la palabra, Huachón. Bueno, ¿se oye? Bueno, está bien, Esker Casco, Udaco y Castaloneta, la torta de TIC. Bueno, vaya cosas que dices, Cristina, cuando me presentas. Bueno, nosotros venimos de la innovación, y además, yo concretamente, aunque ahora soy director de innovación pública, he sido director de innovación social. Un término bastante raro, que cuesta entender. Os explico un poco. Cuando nace Innovasque en el año 2007 y nos llaman a formar parte de la agencia, a nosotros nos toca la parte de la innovación social, algo de lo que todavía no se hablaba en Europa. Era algo que Europa decía que iba a poner en marcha, tenía que ver con los retos sociales, todo el dinero de H2020, ¿se oye? No, el de ella, sino que la... Iba destinado a dar respuesta a los retos sociales. Bueno, y tuvimos que estrujarnos un poco el cerebro para definir un poco qué era eso de la innovación social. Y bueno, hicimos un trabajo de pensamiento, de desarrollo, con las empresas, con los agentes científico-tecnológicos, con la sociedad, y centramos el mensaje de lo que para nosotros era la innovación social. Y para que entendáis, porque luego os voy a enseñar dónde están las oportunidades, quién o con quién hemos trabajado las oportunidades, vimos que la innovación social la íbamos a enfocar desde tres ámbitos. Uno, todo lo que tenía que ver con la innovación pública, con la gobernanza, con los nuevos modelos de gobernanza. Y ese es uno de los nichos en los que estamos trabajando con el Gobierno Vasco directamente. El segundo tenía que ver con todo lo que son los movimientos ciudadanos que más allá del dinero público se están generando en el territorio, para dar respuesta a retos sociales, asociaciones, fundaciones, movimientos, que generan un valor público, pues por un problema o por intentar dar respuesta a un reto social o a un problema, vamos a llamarle desafío. Y el tercero era la parte del mercado, que tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad social, la empresa social, el emprendimiento. Y bueno, en estas variables nos movemos, porque la innovación social, y la voy a definir, lo que pretende es dar respuesta a los retos sociales, pero de una forma diferente a lo que hemos entendido por innovación hasta ahora. Lo que pretende es generar redes, alianzas, compartir conocimiento, empoderar a los agentes que participan en la solución de ese reto. Eso es lo que es innovación social. Luego hablaré un poco más, pero si hasta ahora, si nos hablaban de innovación, entendíamos que era tecnología, un cacharro, y eso era competitividad, eso era productividad, pero hay una parte de innovación que también es competitividad, productividad, que es la innovación social. Bueno, como no sabía cómo enfocar esta presentación, yo voy a empezar un poco hablando de lo que es un reto. Un reto es algo que exige acción, es un desafío que implica sortear dificultades para ser concretado. O sea, un reto es algo difícil, que tiene dificultad y tiene complejidad. Y una oportunidad es algo que pasa en un contexto, en un espacio, en un periodo de tiempo y que quiere dar respuesta a un objetivo. Por lo tanto, tal cual he dicho, las oportunidades son instantes o plazos en los que tenemos que hacer una acción. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque las oportunidades también tienen fecha de caducidad. Llevamos tiempo hablando del reto demográfico, llevamos tiempo hablando de que la pirámide se ha invertido. Yo llevo desde el 2007 trabajando el ámbito del envejecimiento, desde la parte económica, desde la parte social. Pero bueno, yo creo que ayer Nekane Bayorca, la rectora de la UPV, decía, claro, no, estamos haciendo muchas cosas, pero no sé hasta qué punto estamos obteniendo los impactos que quisiéramos tener. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro, que esto es una bola, y voy a ir diciendo algunas palabras que luego veréis. Esto es una bola que se está haciendo cada vez más grande y sobre la cual va a haber que tomar decisiones, aunque ya las estamos tomando. Bueno, nosotros cuando hablamos de los retos sociales, bueno, le llamamos a esto la tormenta perfecta. Estamos en un momento en el que tenemos un montón de retos, de muchos ámbitos, el empleo,
la gobernanza, retos que se nos han hecho muy grandes, que ya no son capaces de ser solucionados solo por la administración pública. Además, parece que todo lo que habíamos hecho hasta el momento, todas las soluciones que habíamos puesto en marcha, ya no son suficientes, ¿no? Y tenemos que buscar nuevas soluciones. Por otra parte, hay una desconfianza en todo lo que es lo público, los gobiernos, La ciudadanía cada vez quiere ser más parte de la acción pública, participar en las respuestas a todos estos retos que tenemos y, sobre todo, el mensaje de siempre. Cada vez tenemos más necesidades y cada vez nos dicen que hay menos dinero. Por lo tanto, en este momento es cuando dice todo el mundo que tenemos que hablar de innovación. Esa es la palabra. En cuanto no hay dinero, hay muchas cosas, enseguida dicen innovar o emprender. Esa es la solución. Bien, innovación. Como os he dicho antes, hasta ahora innovación estaba asociada al término tecnología, pero esta es una definición de COTEC, de la Fundación para la Innovación del Estado, y definen la innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, y que aporta valor, no solo económico. Estamos hablando de un reto, que es el reto demográfico, que lo que nos va a exigir son dos cosas. Una, vivir. Cada vez vivimos más, se le dijo ayer, ¿no? Cada vez vivimos más debido a todos los avances tecnológicos, de medicina, de alimentación, pero también va a exigir convivir. Yo creo que ayer dieron unos escenarios en los cuales, vamos a estar en un ambiente hasta ahora desconocido y que no hemos tenido antes, que es una población envejecida. Entonces, eso también nos va a exigir pensar y repensar cómo se gestiona eso. Por lo tanto, estamos pasando de un término de innovación que hasta ahora era base tecnológica a una concepción de la innovación mucho más amplia, ¿no? Donde la transferencia de conocimiento, de ideas y de información empieza a coger relevancia. ¿Y esto por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que los problemas que tenemos, como he dicho antes, son tan grandes que ya no lo puede resolver ni la administración sola, ni podemos resolverla con los mismos mecanismos que hasta ahora hemos ido poniendo en marcha, ¿no? Y esto lo podemos hacer de varias formas. Nosotros en el 2010 hicimos un estudio donde vimos que, como consecuencia de todo este desequilibrio que hemos generado con las diferentes innovaciones, la tecnológica, la empresarial, aquí hemos apostado siempre por la tecnológica, menos por la social, lo que ha generado son desequilibrios. Son desequilibrios, pues como uno que estamos viendo estos días, que son los retos demográficos, desequilibrios que vamos a tener que solventar. Porque, ¿qué pasa con los desequilibrios? Que los desequilibrios generan desigualdades. Entonces, estas desigualdades vamos a tener que afrontarlas, vamos a tener que analizarlas y vamos a tener que buscarles soluciones. Sí quiero aclarar un término, porque hablamos de reto social, necesidad social. A ver, una necesidad social, y esto está definido, es una demanda que no ha sido atendida de manera satisfactoria por la sociedad, o un nuevo modelo de atención. Es algo pequeño, ¿vale? Tiene que ver pues con los cuidados en el domicilio, tiene que ver. Cuando hablamos de reto social, hablamos de algo bastante más grande. Es algo que pone ahí en la balanza el tema económico. Por eso, cuando hablamos del reto de la demografía, hablamos de la sostenibilidad mayoritariamente económica. Pero es un reto social porque es social, pero también tiene unas implicaciones económicas importantes. Y luego está la transformación social, que son cambios estructurales, cambios de cultura, que son de muchísimo más calado y que llevan muchísimo más tiempo. Por lo tanto, nosotros desde la innovación social lo que abordamos son los retos sociales. Aquellos donde el impacto tiene que ver con lo social, pero también con lo económico. No entramos tanto en nuevos servicios, nuevos modelos de atención, sino que entramos en temas bastante más globales que veréis luego. Además, los retos que tenemos son transversales. Hoy en día los retos que tenemos, el climático, el demográfico, ya no solo afectan a los mayores, ni afectan al Departamento de Políticas Sociales, sino que afectan al empleo, a la industria, son transversales.
No se puede dar respuesta desde un único departamento, desde un único espacio estanco, ni dentro de ninguna institución, ni dentro de la sociedad. Es transversal, Es multidimensional, Todos estos retos afectan a las personas que vamos a envejecer, a las empresas en las que vamos a envejecer y al territorio en el que vamos a vivir y en el que vamos a envejecer, Y además tienen que tener un balance de lo social, lo económico y lo medioambiental, Y además tiene que superar algo que ya voy diciendo por segunda o tercera vez, eso de que competitividad es productividad, es tecnología, es y cohesión social es pobreza. No, tenemos competitividad y cohesión social con un reto como el demográfico, tienen que empezar a convivir. Como os he dicho, vamos a vivir en un escenario que nunca antes hemos vivido, una sociedad envejecida, y ahí tenemos que aprender a manejarnos. Bueno, y uno de los desafíos más grandes que tenemos, bueno, es el envejecimiento de la población, Ayer vimos que tiene que ver con la disminución del número de jóvenes, tasas de natalidad inferior, migraciones. No hay día que en la prensa, en la radio, no oigamos una noticia que tenga que ver con el envejecimiento de la sociedad. El fin de semana, hablando de la inmigración, Ikuspegi, el Observatorio de la Inmigración, hablaba de cómo la inmigración se está moviendo de la misma forma que el PIB, Cuando hay trabajo vienen, cuando no hay trabajo se van. Ayer oía una frase muy bonita que me gustaba, que los 50 de ahora son los 30 de antes, O sea, hemos pasado a ser una sociedad en la que vivimos mucho más. Ayer vimos, estamos en los 80 años de media, cuando nuestros abuelos vivían 60, Entonces, bueno, la tasa de natalidad, las migraciones, Y todo esto van a tener repercusiones económicas y sociales de gran calado que, como he dicho, superan a lo que una persona puede hacer como persona y dentro de su ámbito familiar. Tienen otro calado, otra dimensión, mucho más económica y mucho más social. Os voy a dar algunos datos. Ya dio ayer el Eustat, pero yo son datos que creo que me hacen un poco ver por dónde va el mundo, ¿no? El número de personas de 60 años o más está creciendo exponencialmente, ¿no? Y en el año 2050 se espera que dupliquemos el colectivo de personas mayores de 60 años con respecto al 2020-22. Ahí veis, vamos a pasar de 1.000 millones en el mundo a 2.000 millones, La esperanza de vida al nacer hoy en día es superior a 80 años en 33 países, cuando hace solo 5 años lo era en 19 países, Por lo tanto, el envejecimiento, es un logro, Hemos conseguido vivir más y en más países. Hoy en día solo Japón tiene una población mayor que el 30% de mayor de 60 años, pero en 2050 64 países estaremos en esa situación. Poco unos datos. Y en Euskadi, pues, ¿qué está pasando? Pues son datos que he sacado de una presentación anterior, pero bueno, lo que está claro es que seremos una sociedad envejecida, estaremos entre los 64 países... con la misma situación que Japón. Son datos del 2017... y luego veremos lo que es envejecer, que lo hablaba al empezar, antes de empezar la jornada con Cristina, si son 60, son 65, son 55... o ya son 45... Y veréis por qué. Ya tenemos una población activa media de 45 años... por lo tanto, la población media se ve que es mayor, Y lo que os decía, en menos de 10 años nuestra sociedad ha cambiado rápidamente y nos ha pillado de improviso. Por lo tanto, tenemos que empezar a activar conocimiento, a activar ideas, a usar la innovación para ver cómo podemos salir de aquí. Bueno, esto no os asustéis, porque tal cual dicen las Naciones Unidas, está pasando en los países en desarrollo, No es que seamos un país tercermundista. En los países en desarrollo también estamos envejeciendo con mayor rapidez y también en los países donde hay muchos jóvenes, O sea, hemos conseguido vivir más, vivir mejor, por lo tanto es un triunfo al desarrollo, es un logro, Por lo tanto, tenemos que aprovecharlo. Los impactos. Bueno, a nivel macro, es una transparencia que he sacado, lo que nos dicen desde instancias europeas, pues son que tenemos que promover la actividad productiva y el empleo, políticas de apoyo a familias,
facilitar la emancipación y permanencia de los jóvenes, adaptando las cualificaciones, el retorno de inmigrantes y la recuperación del talento, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, algo que salía ayer en el acceso al empleo, la mejora de los servicios sanitarios o la adaptación sociales y sanitarios, adaptar las ciudades. También sabéis que hay un movimiento de lo rural a la ciudad y que esto va a traer todos los cambios. Bueno, como veis, un montón de iniciativas que muchas veces dejan la pelota en las manos de lo político, ¿no? Políticas de conciliación, fomentar las oportunidades de empleo, bueno, pero hay más que se puede hacer. Nosotros en Innobasque hicimos un mapa, hicimos un mapa porque nosotros desde la innovación social, como os he dicho, también nos pusimos un lema. Vimos que había 5 retos en Euskadi que teníamos que abordar urgentemente. Tenía que ver con la gobernanza, las 3 S, que creo que son los 3 retos que tiene Euskadi, siempre hay delante, que son la educación, el empleo y el envejecimiento. Y todo esto lo tenemos que hacer con valores. Y definíamos unos valores que eran el conocimiento, que es la materia prima, la cooperación, la forma en la que tenemos que trabajar, la apertura al cambio, que es la actitud de las personas. Esto va muy rápido y tenemos que estar abiertos a cualquier cosa. Y la globalidad, ya no estamos trabajando en un entorno vasco, sino que estamos conectados, interconectados con el mundo. Por lo tanto, hicimos un análisis de lo que suponía el envejecimiento en el plano personal. No sé si se ve bien, pero ahí tenéis el plano personal y el plano social, que son los azules. En el plano personal tiene que ver con la seguridad. Dentro de la seguridad, pues hablamos del entorno y del domicilio, de la seguridad económica, de la cultura de la edad, de la ética. Dentro de lo personal hablamos de la participación, y hablamos del mercado laboral, de la política de la ciudadanía, del aprendizaje a lo largo de la vida, hablamos de la salud. Dentro del plano social hablamos también de las oportunidades de negocio, de todo lo que viene relacionado con la atención a la dependencia, la silver industry, la economía de la plata, que dicen que es el futuro. Pero también hablamos de los costes asociados al envejecimiento, como puede ser la sostenibilidad del sistema, los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, todo esto con lo que nos aturullan todos los días en la prensa. Por tanto, hicimos un mapa y vimos un poco cómo íbamos a abordar todo esto. Y de esto hemos sacado 4 ámbitos grandes en los que hemos estado trabajando con respecto al envejecimiento o al reto demográfico, que creíamos que era prioritario y lo consensuamos con los agentes del territorio. Todo esto no es trabajo de laboratorio, sino que es un trabajo en el cual hemos colaborado con las empresas, con la universidad, con los asociaciones, fundaciones, gentes, asociaciones de mayores, todo el mundo que ha querido participar en acompañarnos a generar conocimiento con respecto a este entorno. Los 4 ámbitos en los cuales nos hemos marcado y de los que os voy a hablar de oportunidades son: 1, la nueva estructura de la sociedad, con un 30% o más de un 30% de población envejecida. Es una nueva estructura de sociedad que va a tener impacto en muchos ámbitos. Me llamó la atención ayer que el consejero en su apertura dijo que las oportunidades estaban en los modelos de atención. Lo voy a leer porque lo copié: en la cronicidad, en la coordinación sociosanitaria y en la vivienda. Y luego habló de los flujos de personas y de la sostenibilidad. Ámbitos totalmente económicos. No tocó para nada los ámbitos sociales. ¿Qué creemos que es el segundo apartado? Las relaciones sociales. Como os he dicho, en una sociedad envejecida vamos a tener que vivir y vamos a tener que convivir. Por lo tanto, también tendremos que pensar cómo vamos a convivir, que está muy unida a la convivencia intergeneracional. Ya vivimos diferentes generaciones en este territorio. Y el cuarto, que es muy importante y me encantó cuando el Eustat, porque yo no os he dicho, soy matemático, entonces me encantó vuestra ponencia ayer, cuando metéis la variable ocupación, porque uno de los problemas más grandes que vamos a tener va a ser con la fuerza laboral y lo que está pasando en nuestras empresas. El reto demográfico tiene que ver con los cuidados, con la dependencia, pero está pasando algo en el mercado laboral que luego veréis que asusta bastante. Y si queréis os lo adelanto, porque ayer a la noche, casualidades, acaba de publicar Adecco un informe que se llama Tu edad es un tesoro, lo acaba de publicar el viernes, creo, donde dice que el 52% de los reclutadores
rechaza a los mayores de 55 años de forma automática. El 70% de los reclutadores no ha contratado a nadie mayor de 55 años en el último año. Y el 26% de las ofertas incluye filtro de edad. Pero de esto voy a hablar en la tercera parte. O sea que, mirar si ahora estamos hablando de 65, de 60, de 55, cuando estamos hablando de sostenibilidad, ¿eh? Lo que os he dicho es que sí es un problema de sostenibilidad. Hemos cambiado, vivimos más años, ¿eh? Y tenemos un sistema de pensiones que se pensó en una época en la cual la gente moría a los 60 años, 65 años, ¿eh? Por lo tanto, la vida ha cambiado, ahora vivimos 20 años más. Os he dicho que los 50 de ahora son los 30 de antes, pero seguimos teniendo el mismo sistema de pensiones, ¿eh? Que esto es lo que más, que es contributivo y distributivo, ¿eh? Contribuimos todos y luego se distribuye, ¿eh? Y sostenemos unos a otros. Por lo tanto, el tema de la ocupación va a ser un tema importante, y creo que ayer en las estadísticas del Eustat, cuando sacasteis el tema de las migraciones, quedó claro, ¿eh? Bien, y lo que nos dicen los mayores es, además, nos dicen varias cosas. Una, nos dicen que los servicios que se prestan no están alineados con sus nuevas, con sus necesidades. Que hay una franja invisible y desatendida entre los 50 y 70 años que necesita acciones específicas que nada tienen que ver con las diseñadas para las personas que superan esa edad. Me acabo de encontrar en el parking con el director del curso que se está celebrando en la sala de ahí sobre el empoderamiento de las personas mayores. Me ha dicho que tienen 150 inscripciones, que están petados. Bueno, empoderamiento de las personas mayores. Fuera del ámbito de las políticas sociosanitarias, el progresivo envejecimiento de nuestra población no está generando el interés y dedicación que merece, ¿eh? Lo adelantaba ayer Necane. Seguimos centrándonos en los problemas asociados al envejecimiento en vez de abordarlo como un reto que exige la puesta en acción de todos los miembros que tenemos en nuestro territorio. Bueno, que va a tener implicaciones, ya lo he dicho, y lo que sí se empieza a hablar es de que el envejecimiento de la población va a tener el mismo impacto que el cambio climático. O sea, que nos tenemos que repensar este tema. Y ya paso a las oportunidades, que es lo que me tocaba. Bueno, esta es una transparencia que siempre la pongo, ¿eh? Porque he empezado hablando de esto. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos, siempre hablamos de PIB y empleo, ¿eh? Siempre hablamos de progreso, productividad, competitividad, y muy pocas veces hablamos de desarrollo, ¿eh? Desarrollo es una palabra que es crecimiento, es progreso económico, es progreso social, ¿eh? Pero habitualmente nuestras políticas hablan de crecimiento y no hablan de desarrollo, ¿eh? Que es bastante más amplio. Nos hablan de PIB y empleo y no nos hablan de sostenibilidad, de inclusión, de diversidad, de intergeneracionalidad, de cohesión social o de desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, ahí veis, innovación o innovación. Bueno, pues nosotros hemos optado por la innovación, ¿eh? Lo que vais a ver a partir de ahora, y he traído tres ejemplos de tres ámbitos o tres proyectos que hemos hecho, en los cuales hemos intentado buscar oportunidades de generación de desarrollo económico, pero también de cohesión social y de desarrollo social, asociados al reto demográfico. Y voy a empezar por el primero. En Innovasque se generó, como os he dicho, uno de los retos era el envejecimiento. Se generó una dinámica en el cual un grupo de 40 personas estuvo hablando sobre el reto demográfico y el envejecimiento, pero con un dato muy curioso. Desde el primer día se sentaron en la mesa con una condición: no hablar de lo sociosanitario. O sea, no hablar de la dependencia, de los cuidados, sino de hablar del envejecimiento en positivo y de las oportunidades que eso daba. Llegaron a unas conclusiones, ¿eh? Porque ayer hablábamos de las migraciones, de la natalidad, bueno, de cosas que se pueden activar, pero el envejecimiento se activa solo, ¿eh? El día que nacemos empezamos a envejecer. Es un proceso, no envejecemos de la noche a la mañana, por lo tanto, no es algo de viaje, de viejos. Todo el mundo está envejeciendo desde el momento en el que nace, ¿eh? Es multidimensional, afecta a muchos ámbitos, desde los tradicionales, sociosanitarios, pensiones, a otros bastante más novedosos, como puede ser el empleo y la formación, la cultura, los valores. Es un logro personal y social, y también es una fuente de oportunidades económicas y sociales.
Bueno, lo que está claro es que ellos mismos dijeron que la forma tradicional de abordar la vejez está desapareciendo y que todavía no hemos consensuado un nuevo modelo. Cuando hacíamos este trabajo salía el debate, los mayores de hoy no son los mayores de hace 20 años. Hoy en día, bueno, los que somos mayores o los que vamos a ser mayores ya somos un matrimonio en el cual podemos estar trabajando las dos personas, vamos a tener pensión las dos personas. En otros momentos, en mi caso concretamente, mi padre trabajaba, mi madre no trabajaba. Todo esto ha cambiado. Entonces, bueno, se ven oportunidades por todo lo que eso va a generar, ¿no? Y cuando les hicimos priorizar dónde estaban los ámbitos de prioridad, el primero que salió fue el de productos y servicios. El segundo, el del valor del envejecimiento y la vejez. El tercero, productos relacionados con la salud. El cuarto, todo el tema de las políticas públicas. Como os digo, las oportunidades son económicas y sociales. El quinto tenía que ver con los espacios de convivencia. El sexto, con educación. Y el séptimo, con el tema de sensibilización y comunicación. Para cada uno de ellos fuimos desglosando dónde veían la oportunidad. Cuando hablábamos de servicios y productos, como os he dicho, el nuevo mayor ya no es el mayor de antes, como mi mamá, que hacía punto en casa o hacía ganchillos, sino que el nuevo mayor ve que hay una oportunidad en todo lo que tiene que ver con el ocio y la formación, con servicios asistenciales y de apoyo a la vida diaria, aplicaciones tecnológicas, con todo lo que es planificación urbana y vivienda, productos financieros. Bueno, ven cosas bastante más avanzadas de lo que hubiese salido hace 20 años. En el ámbito del valor del envejecimiento y de la vejez, bueno, son conscientes de que hay que romper este estereotipo que tenemos con la vejez, que hay que entenderlo como un proceso, que hay que valorar independientemente a la persona, independientemente de su edad. O sea, 65 no deja de ser una cifra. Hay quien a los 65 llega muy cascado, hay quien a los 65 le gustaría seguir trabajando. Entonces, todo esto es muy heterogéneo. Demandan participación activa en la sociedad. Cuando hablan en el ámbito de la salud, bueno, pues hablan de todo lo que tiene que ver con la prevención y los ámbitos. No os voy a contar todo el texto porque, como luego colgarán la presentación, tenéis toda la información. Hablan de todo lo que tiene que ver con los movimientos y con todas las actividades que se pueden crear alrededor de los hábitos de vida saludable, más allá de la salud física, medidas sociosanitarias. Cuando habla de las políticas públicas, hablan de medidas económicas y fiscales, hablan de medidas laborales, hablan de medidas sociales y sanitarias, hablan de todo lo que tiene que ver de formación, sistemas de información, participación. Cuando quieren hablar de espacios de convivencia, pues nos hablan de espacios de encuentro, de poner en valor la sociedad intergeneracional, de todo lo que tiene que ver con la adaptación del entorno a una sociedad envejecida. Todo esto no es nuevo, ya hay actividades en Euskadi que se están haciendo en marcha. Euskadi Lagunco ya tiene que ver con la adaptación del entorno. O sea, hay un montón de actividades que están en marcha, pero luego os daremos nuestra visión de todo esto que está pasando. Cuando hablan de educación y formación, bueno, hablan, las personas mayores hoy en día se siguen formando, tenemos una universidad de mayores, hay gente que sigue aprendiendo, hay gente que quiere seguir aprendiendo. Y también algo muy importante que nos ha salido muchas veces, piden educación y formación sobre la vejez. Y bueno, cuando hablan de sensibilización y comunicación, pues hablan del cambio cultural, de la comunicación, del ámbito educativo. Bueno, estos son ámbitos donde se ven las prioridades. Pero más allá de esto, y con esto lo que os he querido ver es que hay muchas oportunidades en muchos ámbitos. Os he sacado 7, productos y servicios, salud, políticas. Lo que quiero hacer veros con el siguiente proyecto, que también hablamos de las prioridades, y ahora os enmarcaré dónde hicimos ese proyecto, es que esto ya no es solo de lo público, que también tiene que ver con muy diferentes agentes. Voy a ser consecuente con todo lo que he dicho. Hay muchos ámbitos donde se puede actuar, no solo desde lo público, sino que diferentes agentes pueden actuar en esto. Y para eso os voy a hablar de otro proyecto que pusimos en marcha, que era el ámbito del envejecimiento y nuevos servicios de atención en el domicilio. Bueno, en su momento, una entidad de Euskadi, bueno, la Fundación Matia, vino hablando de Aino Vázquez, planteándonos el tema
de que el modelo residencial estaba agotado, no era sostenible, todo este modelo que tenemos de residencias para mayores, que había un movimiento a nivel europeo de envejecer en el domicilio, bueno, que querían abordar este tema en Innobasque, pues con otros agentes, y bueno, nosotros les dijimos en qué estaban pensando, ¿no? Ellos en un principio venían con la clave de unir el ámbito social y el ámbito sanitario, a ver a dónde llegábamos, y nosotros les dijimos, bueno, que no, que envejecer en el domicilio supone muchas otras cosas y muchas otras oportunidades, y hablamos de los ámbitos de oportunidad. Envejecer en el domicilio supone, desde el modelo sociosanitario, por supuesto, hasta el modelo económico, el modelo de vivienda, todas las oportunidades de mercado que se generarían desde el momento que una persona decide envejecer en su domicilio, todo lo que tiene que ver con la planificación urbana, el diseño de las ciudades, el diseño de los barrios, si lo que queremos es envejecer en nuestro domicilio. Y sobre esto trabajamos. No os voy a contar todas las oportunidades, las priorizamos, vimos que el modelo sociosanitario y el modelo económico pues eran de impacto a corto plazo, la vivienda y las oportunidades de mercado eran oportunidades a medio plazo, la planificación urbana y la ciudadanía activa pues tenían un impacto a más largo plazo, y luego la gobernanza, la tecnología, palabras que he ido diciendo a lo largo de la intervención, eran ámbitos que había que tener en cuenta. Para cada uno de ellos hicimos un análisis de dónde estábamos, hacia dónde iban las cosas y dónde estaban las propuestas, Y nos salió algo que a mí me encanta decirlo, porque nos salió que hay una segmentación enorme. Estamos acostumbrados siempre a segmentar, hacer cosas para mayores, cosas para niños, cosas para mujeres, cosas para el mundo de la discapacidad. Hay segmentación, Es una de las cosas que en Euskadi tenemos siempre tres de todo y además lo intentamos segmentar. Que no se estaba apoyando mucho desde lo público el cambio de modelo, Se están haciendo cosas puntuales, pero no se está mirando transversalmente todo lo que el reto supone y a dónde nos va a llevar, Lo que estamos es reparando, casi poniendo, ¿cómo se llama? Lo que se pone la rueda para el pinchazo, ¿no? Poniendo la tapa, ¿no? Una respuesta para una necesidad básica, para solucionar el problema puntual, pero no estamos viendo el reto en su integridad. Lo que se ve es que, en cuanto a tendencias, teníamos que adaptarnos sin segmentar. Tenemos que ir haciendo las cosas de forma, con una visión transversal, con una mirada de accesibilidad, beneficio universal, diseño para todos, introduciendo las nuevas tecnologías, intentando que la tecnología no sustituya a la persona. Y las propuestas iban muy dirigidas a la formación sobre la vejez y el envejecimiento, también sobre la utilización de recursos infrautilizados, aspectos emocionales y una visión integral, integradora desde el inicio. Para cada uno de esos ámbitos, y lo que quiero haceros ver con este proyecto no es las iniciativas que salieron, porque ahí tenéis propuestas para cada uno de los ámbitos y hay como 200 propuestas y oportunidades donde se pueden poner en marcha iniciativas. Pero lo que sí es importante es lo de la parte de la izquierda. Que las propuestas que se sacaron no eran simplemente de la administración, Ahí tenéis que hay propuestas que tienen que venir desde la administración pública, desde los servicios de atención al domicilio, desde las familias, Cuando hablábamos del económico financiero, aquí tenemos que hablar con los bancos, tenemos que hablar con el ámbito fiscal, Tenemos que hablar con las empresas, si hablamos de generación de riqueza, tenemos que hablar con todas las empresas que están dando servicios a domicilio, tenemos que hablar con la vivienda, con los constructores, todo lo que supone el modelo de vivienda de futuro que parece que podemos necesitar cuando ya seamos mayores, con el transporte, con las ciudades diseñadas. O sea, lo que quería hacer ver aquí, que para cada uno de ellos ahí tenéis un montón de oportunidades, pero en la primera, así como se ha hablado de oportunidades y ámbitos donde se ve la posibilidad de actuar, aquí se ve la multiplicidad de agentes que pueden actuar. En todo lo que tiene que ver con la educación, los centros educativos, o todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, hasta la certificación de competencias o la participación social y el empoderamiento. Y llego al último apartado, la fuerza laboral. Este es un tema que no nos habíamos planteado en un principio, así como importante, pero
lo que sí nos fue llegando, concretamente en Euskadi hay un observatorio para el acoso y la discriminación, que está financiado por el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales. Bueno, estos trabajan todo el tema del mobbing, del bullying, el sistema educativo, y hace un par de años nos vinieron hablando de el acoso y la discriminación en el acceso al puesto de trabajo. Entonces nosotros, viendo lo que había en el ámbito del envejecimiento, todo lo que se estaba hablando de sostenibilidad, de competitividad, lo que ayer hablabais de mantener la tasa de ocupación y lo que nos contaron, bueno, empezamos a investigar y vimos que sí, que la edad es el tercer motivo de discriminación después de del sexo y la etnia. Y nos pusimos a investigar más y llegamos a esto. Vimos que la tasa de paro de mayores de 45 estaba subiendo. Vimos este tipo de anuncios que ya os he dicho en el informe de ADECO, queda muy claro por dónde van los tiros. Con más de 55 años ya no nos quieren, pero hasta con más de 45 tampoco. Y entonces, aquí todo el mundo estaba hablando de mejorar la competitividad de las empresas y de los empleos, capitalizar el conocimiento y la experiencia de los trabajadores, favorecer el intercambio de información y conocimiento entre generaciones, facilitar el desarrollo de entornos más competitivos y, por un lado, los mayores de 45 años, que se supone que ahí está el conocimiento y la experiencia, está siendo sacado del mercado laboral o no está teniendo acceso, y por otro lado, había que hacer algo. Lo que sí teníamos claro es que vivimos más, vivimos de forma más saludable, cada vez estamos mejor para trabajar. En muchos casos, a los 45 o 50 años estamos buscando empleo. En otros casos, y lo he dicho antes, con 60, 65, hay gente que quiere seguir trabajando. Y las preocupaciones, bueno, por las que nos ponen en la prensa, la sostenibilidad del estado de bienestar, la competitividad. Y entonces lo que vimos es que lo que nos estaba abordando era la gestión de la edad en las empresas. Hicimos un análisis y, como os he dicho, partiendo del envejecimiento era un proceso. Vimos que cuando estamos en una empresa, cuando estamos en edad de trabajar, hay como tres etapas, entre los 20 y pico y los 40, que es cuando entramos en una empresa y nos dan de todo, nos dan formación, nos dan de todo, entre los 30 y pico, entre los 40 y los 55, que es donde ya nos dan menos, ya parece que tienes el conocimiento y la experiencia y no te dan tanto, y luego a partir de los 55, que parece que es cuando empezamos a sobrar. Y entonces llegamos a esta reflexión de que en el 2008 teníamos un problema, que era la crisis, en el 2015 teníamos dos problemas, que era la crisis y el desempleo, y cuando he dicho antes lo de la bola, decía por eso, y en el 2020 tenemos un gran problema, que además de la crisis y el desempleo, tenemos un envejecimiento de la población. Yo el otro día hablaba con Ampide también, pues con otro trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver con todo lo que es de esto que estamos hablando ahora, de la industria 4.0 y del impacto que eso tiene en los empleos y de lo que va a suponer de transformación de nuestros empleos y de nuestra industria. Bueno, y ves también un poco el tipo de gente que tenemos ahí, de más de 45 años, y hay que ver cómo se va a abordar toda esa recualificación de toda esa gente. Bueno, vimos que con los miembros que teníamos, teníamos que promover un cambio de la percepción social de la edad. Ya era necesario, si ya con 45 no nos van a querer en ninguna empresa de selección, en ninguna empresa. Y os tengo que contar, porque además es real, nosotros tenemos una convocatoria para idear proyectos de innovación social con la Lehendakaritza, y muchísimos proyectos tienen que ver con el ámbito de la edad, vale, algunos con el cuidado, pero hemos tenido dos bastante grandes que tienen que ver con este tema, que es con el acceso de los mayores al empleo. En este momento hay gente de 40 y pico años que, porque se ha quedado en desempleo, se ha puesto a hacer un grado medio, un grado superior en un centro de FP, consigue sacarlo, pero ninguna empresa lo quiere para hacer las prácticas del grado formativo. Entonces, bueno, tenemos ahí unos proyectos que queremos sacarlos. Queríamos hablar también desde el ámbito de las personas de potenciar la prolongación de la vida laboral, analizar la valoración de los trabajadores como una estrategia de recursos. Bueno, y lo tercero, entrar en las empresas y conseguir resultados. ¿Por qué?
qué? Bueno, pues porque, como os he dicho, en Euskadi ya vamos siendo viejos, con una media de edad de más de 45 años, con un montón de empresas pequeñas, con muchas empresas familiares, donde hay problemas de sucesión, donde tenemos un sector industrial, que no hay que olvidarse que no es lo mismo tener 33 que 53. Tenemos un sector industrial pesado, aunque se está automatizando, pero pesado. Entonces decidimos hacer una guía para gestionar la edad en las empresas, que lo que pretendía era, por un lado, poner en valor todo lo que las personas de edad suponen en conocimiento y experiencia y que no podemos desaprovecharlas del mercado laboral. Por otro lado, hacerla convivir con todo esto que oímos del desempleo, los jóvenes, el acceso al empleo. Lo que teníamos que idear era algo que hiciese convivir las dos generaciones, la de mayores, conocimiento, experiencia, y la de los jóvenes, y todo en un mismo momento. Entonces, por lo tanto, hicimos esta guía. A ver, una guía que estaba orientada por varias cosas. Por un lado, las estrategias de empleo. Tenemos un compromiso de que el 75% de la tasa de empleo de mujeres y hombres entre 20 y 64 años para el 2020 será del 75%. Roberto, esto lo tenemos aprobado con Europa, creo que estamos por el 67, nos queda un poquito para llegar al 65. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que tener la población ocupada en el 75% y estamos desaprovechando toda esta gente, y por otro lado estamos diciendo que tampoco hay tantos jóvenes, bueno, algo habrá que hacer. El sistema de pensiones, no nos podemos permitir ni jubilaciones a los 52 ni a los 60, hay que trabajar lo mejor posible y lo más posible. Las decisiones de las personas, importante. Aquí hemos dicho que íbamos a hablar de lo económico y de lo social. 65 es un número. Si alguien quiere seguir trabajando, debe de poder seguir trabajando. Si se encuentra bien, ¿hasta cuándo? Bueno, pues ya veremos. Y luego las empresas. Las empresas se tienen que preocupar por ver qué está pasando. Porque hicimos un análisis y vimos que dentro de las empresas no se habían hecho una reflexión de en manos de quién tenían los procesos, si de gente joven, si de gente mayor, si en cuánto tiempo esos procesos iban a quedar sin gente y había que ir metiendo gente o savia nueva para actualizar. Y sacamos una guía, que se titulaba 12 propuestas para las empresas, 12 oportunidades para las empresas y 3 recomendaciones para las administraciones. Es muy práctica. Lo que hicimos fue un poco analizar cada uno de los puntos que veíamos en el cual había oportunidad, buscar a nivel del mundo mundial, porque en Euskadi no había muchas, iniciativas que se hayan puesto, o bien en países escandinavos, o bien en otros países, digo los escandinavos porque son los más avanzados, iniciativas que ellos habían puesto en marcha para poder hacer convivir estas generaciones, sostener el sistema, mantener a los mayores y reflejarlo aquí y poner algunas iniciativas para las empresas. Bien, la guía se centró en 3 temas. La primera tiene que ver tiene que ver en todo lo que tiene que ver con la discriminación y el acceso a la contratación. Hay desde una sencilla herramienta en la cual una empresa puede ver cuál es el nivel de envejecimiento de su plantilla, dónde tienen los procesos, pero también hay que trabajar el tema de la discriminación. Hay una segunda parte, la primera sería todo lo que tiene que ver con el acceso, la segunda tiene que ver con todo lo que pasa mientras estamos en la empresa. Mientras estamos en la empresa, pues hay un tema de promoción y desarrollo profesional, temas de transferencia de conocimiento, temas de seguridad y salud laboral. Concretamente ahora publicaremos un libro con el Observatorio del Acoso y la Discriminación, en el cual vamos a trabajar todo esto de la población ocupada que envejece, y se aborda desde el ámbito de la salud, desde el ámbito del empleo. Lo hemos escrito entre 20 y 25 personas, y bueno, una de las cosas que viene es esta guía, porque de esto también os digo, a nivel del Estado no hay nada. A nosotros hace 2 años nos llamaron de que no había una guía de este tipo en ningún sitio del Estado, y nos hemos recorrido todo el Estado y parte de Europa contando esta guía. No os penséis, y es algo muy sencillo que lo hicimos aquí. Y luego el tema de la salida.
También nos planteábamos el tema de lo que llamamos salidas no traumáticas. Aquí habitualmente estamos acostumbrados que cuando hay un problema en una empresa, lo primero que salen son los mayores, no valoramos el conocimiento y la experiencia que sale, no se valoran esas cosas. Entonces abordamos esas tres etapas. Bueno, y hacíamos unas recomendaciones, las 12 las habéis visto antes, unas recomendaciones a las administraciones. Primero, ver un poco que el gobierno analizase qué estaba pasando con la ocupación, con las empresas. La segunda, que pusieran en marcha proyectos piloto. Ahora tenemos dos iniciativas, una por parte de los centros de formación profesional, que como os he dicho, han visto un problema y nos han planteado un proyecto, otro por parte de empresas que también nos han venido con el mismo problema y estamos ahí intentando abordar, junto con Lanbide y el gobierno, ver cómo podemos hacer algo en este ámbito. Y la tercera es apoyar todo esto. Entonces, os he querido hacer ver tres ámbitos de oportunidad. Una que tiene que ver con productos, servicios, todo lo que tiene que ver con la salud. Pero la oportunidad no solo está en el qué vamos a hacer, sino en el cómo lo vamos a hacer. Tenemos que estar solo mirando a las administraciones. Todos tenemos mucho que aportar al reto demográfico, desde todos los lados, desde lo público y desde lo privado, y mejor si lo hacemos desde lo público y lo privado de la mano. Y el tercero, que me parecía interesante, no debemos obviar aspectos tan importantes como el empleo. El empleo y lo que está pasando allí donde pasamos gran parte de nuestra vida, como jóvenes y como mayores, que es dentro de las empresas, que es donde envejecemos y donde también nos tienen que ayudar a envejecer. Conclusiones. Bueno, la primera conclusión que nosotros hemos sacado de todo esto y que nos ha costado escribirla, ¿para qué? Porque claro, hablar de retos económicos para el 2060 puedo decir cualquier cosa, porque primero, ni voy a estar, y segundo, probablemente el año que viene os hayáis olvidado de lo que haya dicho, Pero lo que sí vimos muy claro es que hay una mirada muy sesgada al reto demográfico. Está centrada casi exclusivamente en el ámbito del envejecimiento. No estamos prestando mucha atención a la baja natalidad, no estamos mirando mucho a las migraciones, que ayer se veía que pueden ser pues una posible solución. Aunque leía hace poco que el tema de las migraciones tampoco es la gran solución, porque la inmigración cuando viene aquí se adapta a nuestras costumbres y tampoco tiene tantos hijos como tienen en su país. Y además, como también son mayores, incrementan el volumen de mayores, o sea que tampoco es la gran solución. Pero tenemos que hablar de otros temas como la movilidad, las migraciones, que no se están abordando. El enfoque de las políticas. Seguimos con las políticas totalmente sectorializadas, parceladas, cada uno a lo suyo. Y muchas de las políticas que podían contribuir a este reto siguen trabajando individualmente y sin un enfoque específico para ello. Nosotros siempre nos ponemos como ejemplo en Emakunde. En su momento, el tema del género, de la igualdad, se vio que era un problema. Y hoy en día lo hemos superado. Creo que Emakunde hizo un excelente trabajo. No quiero comparar las dimensiones, pero bueno, se pusieron los mimbres, se pusieron los agentes, se movilizó las políticas, hablaban de igualdad y llegamos a lo que tenemos hoy, que somos un país que creo que ha conseguido en esos temas estar en la vanguardia. Y la tercera conclusión, la falta de transversalidad. Necesitamos una visión amplia, coordinada, integradora, porque esto es un tema transversal. Como os he dicho, es de las personas, es de las organizaciones, es de la sociedad, es de lo público, es de lo privado, es de la salud, es de la educación y también es de los autobuses y de la movilidad, que veremos qué autobuses tendremos que tener cuando seamos una población envejecida. Las oportunidades, pues hay diferentes oportunidades, desde el nivel macro, que van a tener que ver con estructuras del sistema, con unos valores compartidos que tendremos que asumir entre todos para vivir en este nuevo modelo de sociedad, que como os he dicho, no hemos vivido nunca una situación igual. Población envejecida, y cada vez más envejecida. O sea, tendremos que compartir unos valores, tendremos que compartir unos recursos, y todo esto lo tenemos que trasladar a políticas, normativas,
asignación de recursos, ¿eh? Y sobre todo tendremos que generar mayor capital social, porque como os he dicho, este reto es de todos. A nivel medio o meso, ¿eh? Tendremos que generar redes de desarrollo de ecosistemas, ¿eh? Que promuevan la complementariedad y la colaboración entre todos los agentes de la cadena de valor. Modelos de colaboración con visión colectiva, con relaciones de no dependencia, que cada uno pueda trabajar en lo suyo, pero no como hasta ahora, porque como os he dicho, la sensación es de que tenemos muchísimas cosas muy sueltas, pero que el impacto de la suma no está siendo el que verdaderamente deberíamos de tener. Y a nivel micro, esto es obvio, ¿eh? Tendremos que hacer pequeñitas cosas también, ¿eh? Ver que nos funcionan, ir sumando, escalando esas pequeñitas cosas, que es una de las cosas. Os he empezado hablando de la innovación social. Si algo hace la innovación social es empezar poniendo en marcha pequeños proyectos, testarlos, ver que funcionan y escalarlos y subirlos. Y es lo que nosotros hacemos con estos proyectos que habéis visto, que es hablamos con los agentes, hablamos con la sociedad, vemos dónde están las oportunidades, ponemos en marcha proyectos que pueden funcionar o no funcionar, ¿eh? Y si funcionan, lo que hacemos es escalarlos e intentamos meterlos dentro de la política pública. Una conclusión es que tenemos que cuidar lo que tenemos y analizar lo que necesitamos, ¿eh? O sea, tenemos que estar preparados para el envejecimiento también de la mano de obra. Tenemos que prever la jubilación de personas en los próximos años. Ahora yo cuando oigo que hablar que en Osakidecha se jubilan 10.000, que se van a jubilar no sé cuántos maestros, que bueno, eso ya lo sabíamos, ¿eh? Como os he dicho, esto es un proceso, sabíamos qué edad tenían, sabíamos que en el 2020 iban a tener tanta edad, podíamos haber planificado este cambio de alguna forma, pero ahora vienen los problemas, todo el mundo se jubila, ahora hay que meter todo plazas nuevas, ahora no tenemos gente, ahora tenemos que traer inmigración, debates, ¿eh? Tenemos que garantizar que se pueden atraer suficientes profesionales jóvenes y cualificados. Este es un debate que nosotros también hemos tenido, que es con el tema de la inmigración, ¿no? Y cuando hablamos de la inmigración, ¿qué tipo de inmigración vamos a tener que traer en el momento que necesitemos lo que vosotros hablabais del VAR 2, creo que era, el no inmigrar? ¿Qué tipo de inmigración vamos a traer? Porque si lo que necesitamos son cubrir puestos de trabajo, la inmigración que traigamos tiene que venir ya preparada, ¿eh? Y de hecho ya tenemos algún proyecto que nos está proponiendo empezar a replicar nuestra formación profesional en otros países para poder importar, en el caso necesario, la mano de obra cualificada que necesitemos en su momento, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que estar preparados para un desarrollo equilibrado, ¿eh? No para un crecimiento. Lo del crecer es bueno, pero en algún momento hay que parar, ¿eh? Para un desarrollo equilibrado. Y todo esto, muy importante, desde una cooperación vertical y una cooperación horizontal, ¿eh? Cooperación de todas las iniciativas a todos los niveles. Parece que es muy fácil escribirlo, ¿eh? O sea, que con todas las administraciones que tenemos en Euskadi, desde el gobierno, tres diputaciones, ayuntamientos, parlamentos, o sea, la cooperación vertical y horizontal en todos esos temas, para tener esa visión transversal, va a ser vital. Y para ello vamos a tener que generar los espacios comunes y adecuados para hablar de todo esto. Aunque parece la transparencia más fácil, no es la más sencilla, ¿eh? Nosotros ahora estamos con un proyecto interinstitucional, gobierno vasco, tres diputaciones y ayuntamientos, y es complicadísimo porque cada uno sigue su ritmo, cada uno sigue sus proyectos, y poner esta visión transversal en clave de oportunidad es bastante complicado. Bueno, una imagen que ya se había puesto antes, el reto demográfico, un reto o una oportunidad. Tenemos que saber si queremos llevar la bola encima del hombro o pensamos, innovamos, ponemos la bola en la tierra y empezamos a girar sobre ella, ¿eh? Lo que está claro es que es un proceso, es un logro y por lo tanto tiene un montón de oportunidades de las que os he hablado, pero además el envejecimiento nos va a poner a prueba. Y es una oportunidad de cohesión, de empleo y de progreso. Y hasta aquí mi intervención. Muy bien. Muchas gracias, Ochón. Lo cierto es que nos has puesto una gran tarea. Gracias por esa claridad, la fuerza y el convencimiento que nos has transmitido en este tema, ¿no? Realmente
¿Estás convencido de que hay que llevar a cabo una transformación en el ámbito económico y también el social? Pero un poco el tema de todo lo que has expuesto, hay una gran manera, ¿cómo hacemos este trabajo, ¿no? Hay trabajos parcelados, todos, yo creo que los datos los conocemos hace tiempo, el propio consejero lo reconoció, que muchas veces todos estos datos que se han facilitado a través de los escenarios o de otras herramientas, pues que les hemos hecho poco caso, dijo ayer. Y bueno, no sé, la palabra y un poco, antes de que empecemos, a mí me estaba como surgiendo el cómo, qué prioridades en todo este trabajo inmenso, que es un pacto casi social entre todos y todas y todos los ámbitos políticos sociales. No sé, aquí algo más concreto que pudieras, subrayar en cuanto a qué políticas pondrías tú el acento en que verdaderamente en este momento de todo lo que has expuesto tiene una verdaderamente urgencia para que esto no sea, porque nos va a venir o nos está viniendo y vamos a tener que dar soluciones a medida que tengamos todos los problemas, ¿no? Entonces, el tiempo ese, como has dicho tú, la fecha de caducidad, no sé si todavía nos da un margen o ya estamos caducos. Entonces, un poco, ¿qué subrayas tú como urgente para que esto empiece a tener verdaderamente un... para poder decir que estamos... Buena pregunta, yo me quería salvar de decir lo que va a pasar el 2060 y ahora me preguntas esto. Yo creo que cuando nos hablan del reto demográfico, donde más nos bombardean es con la sostenibilidad del sistema. Yo estoy de acuerdo con la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero la clave de la sostenibilidad social creo que es una prioridad que tenemos que abordar. Y lo he acabado diciendo, no os he querido contar un experimento que hice hace año y pico. Hace año y pico hice un experimento de coger cuatro personas jóvenes, el emprendedor del año en Europa, que lo teníamos en Zamudio en el Parque Tecnológico, un emprendedor, una persona de la cultura, un bercholari, me tengo que acordar, y una socióloga de la Universidad de Deusto, y durante una mañana mantuve una reunión grabada con ellos sobre, el futuro, el reto demográfico, dónde habíamos llegado, un poco cómo lo veían, con la generación joven. A la semana siguiente mantuve la misma reunión de una mañana con Koldo Sarachaga, con Garbiñe Biurrun, con Mari Carmen Gallastegui, catedrática de Economía, y con Joseba Jaureguizar, director de un centro tecnológico. Y volvimos a hablar de lo mismo, de a dónde hemos llegado, de dónde estamos, de... Bueno, lo que quería ver con el experimento es si las dos generaciones que están conviviendo en este mundo, en este momento, tenían la misma visión, esa visión de preocupación que muchas veces tenemos de que tenemos que dejar el mejor futuro para los siguientes, ¿no? Entonces, tuvimos ahí dos conversaciones de dos mañanas y luego hicimos una de conclusiones. Bueno, la conclusión más importante, que creo que es la que os he querido transmitir, la he hecho al final, es que sí, el progreso, el desarrollo, pero un desarrollo equilibrado. Tenemos que crecer, pero tenemos que crecer sabiendo cómo crecemos. Os he dicho al principio que todo esto del reto demográfico lleva asociados dos verbos, vivir, y para eso vamos a necesitar atención sociosanitaria, medicina, hábitos de vida saludable, tecnología, pero tan importante como eso va a ser el convivir. El convivir en todo lo que tiene que ver relaciones entre generaciones, y esto es una tarea que nos toca a todos. Por lo tanto, lo he puesto en una transparencia, competitividad y cohesión social, tenemos que conseguir desde la política aunar esas dos variables que casi siempre se nos escapan. Hablamos de cohesión social o hablamos de competitividad, pero nunca... Y van de la mano, Y van de la mano. Nunca va a haber competitividad si no hay cohesión social, y no va a haber cohesión social si no hay competitividad. Si no producimos, no vamos a poder vivir bien, y si no vivimos bien, no vamos a producir. Muchas gracias. Bueno, pues ahora toca el turno un poco a la audiencia, que pueda plantear alguna cuestión, algún comentario, sobre todo en la magnífica exposición y clara que nos ha hecho Goicho Bernabla.
Hola, bueno, me ha gustado muchísimo la exposición. Yo creo que, bueno, vais de la mano o vais conjuntamente con organismos, agentes, instituciones, las ideas son clarísimas, lo que trabajáis en profundidad da unos frutos, da unas recomendaciones, unas propuestas. Y bueno, mi pregunta era un poco sobre la evaluación, la percepción que tenéis de que las evaluaciones de vuestras propuestas sí que pueden implementarse. ¿Hay dificultades a la hora de ampliarlas, esos estudios pilotos, a la sociedad? Comentabas un poco el tema territorio, el tema de cada uno, que estamos un poco segmentados. Y luego otra cosilla, que bueno, me ha parecido genial lo de la guía para la gestión de la edad en las organizaciones de Euskadi, pero mi propuesta sería guía para la gestión de la edad en toda la población de Euskadi, que nos ayudéis a ese envejecimiento y no solamente ya desde el apartado público, administración, sino desde el propio personal. O sea, ¿cómo nos vamos a preparar la población para esta, para, bueno, para el futuro que nos llega ya? Bueno, a ver, la primera pregunta, lo de los pilotos. Bueno, nosotros lo que hacemos es, como os he comentado, tenemos una estrategia, abordábamos 5 ámbitos, nos salieron la gobernanza, las 3 E's, sobre ello hemos trabajado, metiendo las diferentes visiones, nos salen iniciativas, prioridades, cosas que algunos ya están poniendo en marcha desde lo privado, cosas que algunos también están poniendo en marcha desde lo público, no os penséis que todo se queda. Cuesta, porque al final te entrometes en las dinámicas y en el día a día de los gobiernos, de sus políticas. Bueno, es un trabajo que poco a poco vamos ahí. No te pienses que lo de la guía de gestión, y no he dicho en las empresas, sino en las organizaciones. O sea, organizaciones son más que empresas, ¿vale? Porque empresa es industrial para nosotros y organizaciones es cualquier entidad. Está costando, hablas con Lanbide, hablas con trabajo, hablas con industria. Bueno, estas cosas le sacan un poco de su día a día, de la competitividad, de la productividad, del robot, pero le miran de reojo, saben que está ahí. Por eso he dicho al principio también que esto caduca, en algún momento va a caducar. Yo llevo desde el 2008 en Innobasque, o sea, ya son 10 años. Llevamos hablando del tema del envejecimiento, bueno, y se ha aplicado, cuando hicimos la ley de aprendizaje a lo largo de la vida, pues hubo un apartado que tenía que ver con los mayores, cuando hicimos el pacto social por la inmigración, pues se habló de la inmigración con respecto al reto demográfico, cuando hemos hablado de la política de vivienda, que hicimos el pacto social por la vivienda, se habló del tema de los mayores, hemos metido a los mayores en todos esos procesos. O sea, yo cuando le dije al consejero Arriola en su momento que tenía que sentar en una mesa a un banco, a un constructor, a un promotor, a un inmigrante, a un mayor y a un joven, para que verdaderamente debatiesen entre todos cuáles eran los problemas de vivienda, casi se me muere, pero luego vio que de ahí salía su fruto. Entonces, los pilotos, bueno, van saliendo. Ahora tenemos unos fondos del Fondo de Innovación, dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que vienen de la Lehendakaritza. Estamos financiando proyectos, como os he dicho, tuvimos el año pasado uno que tiene que ver con los cuidados, 2 que tienen que ver con el empleo y todo esto de la edad, 1 que tiene que ver con la inmigración. Y, bueno, pues por ejemplo, ese proyecto no salió pues porque el Departamento de Educación lo ve, no lo ve, pero se trataba de montar el sistema de FP vasco en Latinoamérica para, en su momento, tener a la gente preparada como nosotros necesitamos para nuestra industria, para ese subidón que ponéis ahí en la tabla de la migración. Eso es el primero. Y llegar a la sociedad, bueno, llegar a la sociedad y no más que no. Es lo que he querido hacer ver con el. Bueno, y no más que también, pero no podemos llegar a todos. Sí, lo que estamos haciendo es trabajar bueno, con diferentes agentes, con diferentes entidades que, bueno, nos van haciendo de misioneros con el tema. Hay realidades territoriales. Creo que luego Ainhoa hablará de Adinberri, ¿no? Una iniciativa que cuando veáis os va a sonar mucho a lo que yo os he contado, pero es muy territorial, dentro de Etorkizun Eraikiz. Eusko Ikaskuntza está abordando el reto de. A ver, se está moviendo. El problema es que yo creo que nadie está cogiendo el reto como tiene que cogerlo. Muy bien, pues yo creo que. Bueno, la última.
Hola. Una cosa que me ha llamado la atención, yo de una manera más o menos intuitiva pensaba, pues lo que comentabas, la salida traumática del mercado laboral, ¿no? Hoy en día tenemos un modelo en el que la transición entre el ámbito educativo y el ámbito laboral, pues se trabaja mucho, preparación, prácticas, no sé, pues hay una serie, durante los últimos años se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Pero seguimos con un modelo de transición del mercado laboral y se sale de un día para otro. Estás trabajando hasta un día metiendo tus 8 horas diarias y al día siguiente vas a ver obras, ¿no? Entonces, esa transición no parece que sea ni buena ni la mejor, que no ayuda tampoco a, no sé, yo entiendo que si hay los compartimentos estancos que comentabas tú, poco van a ayudar a que si el envejecimiento es un proceso, yo antes de llegar a ese estadio, pues no sé, me vaya preparando, y entiendo que si ese cambio es muy traumático, tampoco puede ser muy bueno. Claro, legalmente, los impedimentos que hay actuales por la regulación de las pensiones, los últimos años que tienes que cotizar tanto y tal, pero yo creo, no sé, veo que ahí hay un, bueno, probablemente sea una oportunidad de mejora, ¿no? Como modificar ese sistema de transición del mercado laboral a esa vida de... Pero creo que te he contado un ejemplo de un proyecto que tenemos en marcha, de gente que se ha quedado en paro, ha hecho un grado formativo que ahora tiene que ver con la 4.0, con la robótica, con el Internet of Things, con lo que quieras, y no lo consiguen encajar para hacer las prácticas del grado en una empresa por la edad. O sea, también es un tema de estereotipos que tenemos que trabajar en este país. Tengo un proyecto financiado en ese tema. A ver, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Yo he sido 10 años director técnico de Ovetus, Ovetus, si os suena o las que os suena, es todo lo que es la formación de los trabajadores ocupados de Euskadi, y ahí hemos gestionado Fondo Social Europeo, que siempre ha cofinanciado la formación de los mayores de 45 años, porque ya se veía un momento en el cual se daba prioridad a que se diera formación a ese tipo de gente, pues porque llega un momento también en el que la empresa, ¿no?, cuando estás haciendo mayor, como que te van dejando y todo el valor lo ponen en el joven, Pero luego, por otro lado, queremos sostenibilidad, queremos que estemos en el puesto de trabajo, no nos podemos jubilar porque entonces esto se hace insostenible, Es coherencia de políticas, o sea, tiene que haber una coherencia de política. Bueno, y eso sí, en cualquier caso, la mención que hacías a Emakunde me ha parecido bastante acertada, y bueno, espero que en este ámbito, pues bueno, seguramente llegará, ¿no? Y llegará un momento en el cual estará... del mismo modo que el problema de la desigualdad de género, bueno, por razones también que han sido un poco un componente mediático determinado, pero yo creo que está en la agenda y está de una manera que antes no estaba, ¿no? Y de una manera patente. Sí, a ver, lo que quiero decir con lo de Emakunde, en su momento ahí había un reto, se cogió el reto, se transversalizó el reto y se buscó la solución, y hoy en día estamos ahí bien ubicados, Bueno, con este habrá que ver. Habrá que ver a dónde llegamos.